La protesta se debe, mi amor, a que nosotros hemos sido engañados por el ICUMA y la inseguridad en la avenida Los Aticos. Ellos se comprometieron con nosotros a rasparnos la vía mientras ellas estuvieran trabajando. Le vemos cansado de pedirle al ingeniero, a uno de los ingenieros, rasparnos la vía, y lo que hacen es burlarse de nosotros. Ayer nos quitaron 4 carros. Por eso tomamos la decisión junto con la cuestión de Fontur. Otro poco de reales que debe Fontur a los autobuses y a los carros por puesto. Entonces no hemos tenido respuesta, no nos han llamado y mientras tanto de esto vienen muchas veces las protestas que vamos a tomar. Supuestamente de 6 a 6 de la mañana. Nosotros estamos esperando la llamada de nuestro presidente. Él me dice, Carlos, levanta el paro, yo enseguida levanto el paro. Si él me dice, quédate hasta mañana, yo me quedo hasta mañana. Vamos a seguir haciendo paro. Vamos a seguir haciendo tomas y esto no solamente es el Estado Zulia, esto es a nivel nacional.